Aquí saludándolas en esta linda semana y sobre todo en este tan lindo día, después de unos días de lluvia y hoy que amaneció, pues el clima de nuestra ciudad tan agradable. La lluvia nos pone a veces nostálgica, nos hace meternos en el baúl de los recuerdos y es por eso que hoy quiero compartir en esta sección el tema historia de vida. ¿Sí? Historia de vida. Tú, yo y todas las mujeres y todas las personas de esta hermosa tierra tenemos una historia de vida que se va escribiendo desde el momento en que somos gestadas en el vientre de nuestra madre. Y esa historia empieza precisamente a ser escrita por ella, por nuestra mamá. Después, cuando ya nos da a luz, esta empieza a ser pues ampliada por papá, mamá, los abuelos, tíos y todas las personas que van formando parte de nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando crecemos y que como mujeres nos apropiamos de esa nuestra historia de vida y la empezamos a escribir? ¿Cambiará algo? ¿Seguirá siendo esa historia soñada que toda mujer tiene? ¿O qué sucede cuando esta nuestra historia de vida, nuestra propia historia, empieza a ser escrita por nuestro propio puño? ¿Sí? Fíjate. Nuestra propia mano, nuestra propia libreta en blanco que se nos proporciona, en qué momento de nuestra vida, no lo sé, pero que a partir de ahí empieza a ser escrita. Yo me puse a pensar y lo he pensado muchas veces, ¿cuál ha sido mi historia de vida desde que empecé a darme cuenta de ella? Provengo de unos padres, pues normales, podría decir, de una familia, pues con problemas como provienes tú, como proviene cualquier mujer. Viví, trabajé, estudié, crecí, fui madre y mi historia de vida se fue completando con todas esas cosas. Pero lo interesante de esto es cómo la pude ir transformando, porque qué cómodo resulta muchas veces hacer responsables a nuestros padres de no soy feliz porque mi papá, mi mamá, etcétera. No soy feliz porque mi pareja, etcétera, etcétera. Y vamos llenando muchas veces ese cuadernito en blanco que tenemos, y no tan en blanco porque pues ya tiene mucha historia anterior. Lo vamos llenando con cosas negativas, haciendo responsable a otros de aquello que no pudimos hacer. Pero fíjate muy bien, nuestra historia de vida puede ser cambiada en el momento en que tú o yo decidamos que ya no queremos seguir escribiendo ni haciendo responsable a nadie de lo que decidamos vivir. La vida es tan bella, es tan agradable, es tan bonita que si lo que ya te pasó en el pasado puede ser transformado en el momento en que tú lo decidas. Empieza hoy, hoy. Ahora y aquí es el momento de modificar todo eso que ya no quieres. Que si no eres feliz con esa relación que estás viviendo, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer para ya no hacerlo? Que si quieres ya perdonar lo que creías en un momento dado que era imperdonable, hazlo hoy. Que si decides cantar, que si decides mojarte en estos días de lluvia que están tan maravillosamente invitables, hazlo. Tú solamente puedes cambiar esa historia de vida. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 o tienes 70 u 80 años. ¿Por qué? Porque la vida que conocemos es esta que estamos aquí. Yo no dudo que después de la muerte haya una vida mejor que esta, pero como escuché una reflexión en una ocasión anterior, la vida que conocemos es esta que tenemos aquí. Entonces, no nos esperemos a vivir esa vida que aún no sabemos si realmente exista, si sea cierta. Nuestra historia de vida es la historia que tú quieras hacer de ella. Cámbiala y reinvéntate cada día. Que si te quieres poner un vestido diferente, un corte de cabello diferente, leer un libro, cantar, bailar o enojarte, claro que sí. Fíjate, se me acordé ahorita en este momento de pues, a lo largo de mis años he conocido tantas historias de vida no gratas, gratas y tan diferentes. Y me recordé en este momento de una pues, persona que conocí, que aprecié mucho. Jamás le discutía a su esposo. Y cosa rara, que a veces somos tan impredecibles las parejas, que el esposo vivía creyendo
no le intereso, no me ama, porque jamás me discute, jamás. A lo contrario, que otros dicen, no me quiere, no me ama porque me discute, me enoja. Es tan complicada la relación a veces así. Mas sin embargo, el día que tú decidas cambiar, enojarte o no enojarte, reír o amanecer triste, contenta, llorar, bailar, no sé cuál sea tu situación en este momento, hazlo. Pero lo importante de esto es que empieces a escribir tu verdadera historia de vida, esa que a ti te hace feliz, esa que a ti te hace ser la mujer guerrera, la mujer luchadora que eres. Y acuérdate muy bien que la vida empieza hoy, y hoy es el mejor momento para disfrutar. Espero que esta reflexión que hoy te dejo, que te comparto, te sirva para empezar a decidir qué es lo que quieres para ti y recordar, nunca es tarde cuando se quiere ser feliz. Hoy te dejo con esos pensamientos y acuérdate que ser mujer es extraordinario y si eres de Venus, mucho mejor. Nos vemos la próxima semana.